¿Han escuchado la frase? Ay, es que todo tiempo pasado, mucho mejor. Y bueno, para un grupo de celebridades este dicho es literalmente cierto, viviendo un pasado como galanes y que hoy los tiene un tantito alejados de la mano de Dios. Para muchos el pasado fue sinónimo de alegrías y éxitos. Es que uno idealiza el pasado, lo adorna. Y claro, si un momento se lució así. ¿Sabe quién es? Avancemos más en el tiempo a ver si adivina. Estamos mostrando el pasado de galán del ex DT de la selección chilena, Marcelo Bielsa. ¿Se fijó? Don Marcelo perdió su figura delgada y ahora cultiva su buena ponquera. Y no solo Bielsa pasó de galán a hombre maduro poco sexy. ¿Recuerda cuando en los años 90 Juan Falcón generaba gritos de histeria entre las mujeres? Incluso el año 2010 se lucía con videos de cocina conquistando al público femenino. La paella es un plato muy cubano. ¿Cubano? Sí. ¿O español? No, es cubano. ¿Cubano? O sea, sus orígenes son cubanos debido a la abundancia de Cuba. Ya, ahora respire profundo, tome asiento y resígnese, porque de aquel galán poco y nada queda. Que algunas cosas del pasado eran geniales. ¿Quién es? No sé, pero es espantoso el cambio. Engordó también, pues. Envejeció, pues envejecemos. ¿Pues que todos los viejos se ponen gordos? No necesariamente, pero uno envejece, pues la pata de gallo, se te cae acá el patrón. A ver si la vejez, por lo menos en la sociedad nuestra, no es bonita. ¿Para qué vamos a andar con el ser? Yo creo que Juan Falcón, cada vez que pasa el tiempo, está más mino. Como que es mejor. Y si Juan fue galán en su época, existe un cantante que en el pasado volvía loquitas de amor a toda su fanaticada. El Sol de México le llaman. Talento vocal y una cuidada imagen le otorgaban el grado de cantante revelación. Guapo él. ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Ya ahorita a estas alturas del partido, el señor ya no es de lo que era antes. Por ahí dicen que está disfrutando más la vida y se liberó de las presiones de ser una estrella. Lo cierto es que claramente el botón de su pantalón lo debió liberar, porque las últimas imágenes nos muestran un Luis Miguel bastante entradito en carne. ¿Pero cuántos kilos subió Luis Miguel? Decían como 20. Sí. El Sol mexicano ahora aumentó alrededor de 20 kilos, pero por una buena causa. Un largo tratamiento contra las adicciones. A Luismi se lo ve, a pesar de los kilos, relajado y también enamorado de su novia polaca Kasia Sobińska. Sean los motivos que sean, en Marcelo Bielsa, Juan Falcón y Luis Miguel, tenemos el claro ejemplo de galanes que hoy perdieron dicho título. Son como tres Luis Miguel del que era antes. Yo encuentro que es el mismo, pero más guatón nomás, pues, con más, ¿cómo se llama esta cuestión que usa? Como zanahoria, zapallo. El Luis Miguel parece que le inyectaron algo en la cara. Está peor que Kiko. Retomando el mundo del deporte, otro que cambió fuertemente es el ex ídolo del fútbol, José Luis Sierra. ¡Mentira! ¡Oh, y Coto Sierra ya los años han pasado también por su cuerpo. Otro cambio impactante lo sufrió el futbolista más galán de los 90, Lucas Tudor. Y es que algunas cosas del pasado eran geniales. Luego de esta extensa lista, cada vez cobra más sentido el dicho popular. ¡Ay, es que todo tiempo pasado, mucho mejor! Por lo que ya lo saben, a disfrutar el presente, porque el día menos pensado la barriguita crece, el pelo se nos cae y la belleza física comienza a ser parte del pasado.